En Calafate, antes de emprender camino a la estancia La Anita, Bayer tenía cita con Luis Filemón, un historiador que tenía importantes novedades acerca del traslado de los restos del fusilador Varela. Estando en Buenos Aires, fui a visitar la tumba de Varela, fui a visitar la casa también, y bueno, ahí en el cementerio de la Chacarita no la encontré donde estaba, que estaba ahí en un rincón abajo, media escondida. Entonces les pregunto a los chicos dónde podía estar Varela, le di todos los datos y luego de unos minutos de búsqueda me llevaron a una galería de muertos por la patria, y ahí se habían puesto a muchos militares, y entre ellos tuvieron la mala fortuna de colocarlo a Varela. Se ve que no saben quién fue este señor. Ahora voy a ir yo al Panteón Militar de la Chacarita. Antes estaba, yo lo visité cuando hice la investigación y lo puse en mis libros. Estaba abajo de todo, semi-escondido, y con una sola placa que decía la Comunidad Británica de Santa Cruz al Teniente Coronel Varela, que cumplió con su deber. Turbio. Andamos paseando, bueno, ya que estaba, queríamos aprovechar la oportunidad para saludarlo. Él escribió el libro La Patagonia Rebelde. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? De cuarto grado y recorrido la provincia de Santa Cruz. El curso es chiquito. Bueno, en el lugar de Río Turbio se firmó La Patagonia Rebelde. Claro, en gran parte. Firmamos, ya estaba ahí. Sí, estaba. Claro. Mi papá es uno de los que alquiló los caballos, toda la tropilla. Ah, mire usted. Bueno, era de ellos. La estancia de la primavera. En primavera, claro. Firmamos, sí. Ahí hicimos la última asamblea, por ejemplo, de... Ajá. Cuando se rinden. Bueno, ahí nosotros aprendimos de lo que pasaba en las estancias en esa época. Claro. Y también a ustedes, a los chicos, les van enseñando esas cosas. Claro, se les va haciendo recordar lo que pasaba, bueno, en esa época, en la estancia, cómo se vivía, cómo estaba la gente, cómo... se peleaban cuestiones políticas y esas cosas. Bueno, esas cosas se van viendo en cuarto grado y se van haciendo después en la secundaria, se van ahondando más el tema. Claro. Sí, muy bien. Se muy bien. Acá ya vamos en camino directo a la Anita. Por acá, este camino, por este camino fueron las columnas obreras, a caballo, para allá, para hacer la asamblea final, con el deseo de realmente de lograr por fin que se cumpliera con el convenio rural firmado un año atrás y que no cumplido por los patrones. Acá yo me imagino con la esperanza que iban para allá, para la Anita. Era el lugar de encuentro de todas las columnas que vinieron de varios lugares. En la estancia La Anita, próxima a Calafate y al glaciar Perito Moreno, el 6 de diciembre de 1921, cientos de huelguistas debatían cómo seguir adelante. Antes de tomar una decisión, enviaron delegados a parlamentar con los militares que marchaban hacia ellos desde el lago Argentino. Los recibió el capitán Viñas Ibarra, quien los hizo fusilar de inmediato. Tras Cartón, envió a un sargento con bandera blanca y una falsa promesa: si se rinden, respetaremos sus vidas. Los huelguistas engañados debatieron en asamblea y se impuso la postura de entregarse sin condiciones. Solo el pequeño grupo encabezado por Soto optó por escapar. El capitán Viñas Ibarra entró a La Anita sin resistencia alguna y ordenó la matanza más grande de huelguistas rendidos e indefensos de esta trágica historia. Además, dispuso que sus cuerpos fueran arrojados a una tumba masiva sin nombres ni marcas.
Bayer quiso volver una vez más al escenario de los hechos y al monumento que recuerda la masacre a un costado de la ruta. Bueno, y vos sos estanciero y miembro de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo lo tomaron después la tradición de los estancieros a toda esta masacre? Bueno, Osvaldo, yo fui estanciero hasta el 91, cuando vos sabés que vino el volcán en Jackson y terminó con todos nosotros. E integré la Sociedad Rural durante 11 años. Los grandes terratenientes siguieron siempre con la idea de motivadora que este era un movimiento de izquierda, comunista, anarquista. Y después estaba el pequeño ganadero, con los cuales yo conocí muchos que estuvieron en las huelgas, y tenían un gran pesar. Tal es así que la señora de Tirachini de los Granaderos quería mucho a Facón Grande, la señora Minucci de Gamarra conoció también mucho a Facón Grande, también conocieron a Albino Argüelles. Yo me acuerdo cuando el presidente de la Sociedad Rural, durante las huelgas patagónicas, Correa Falcón, me contaba que ellos se sorprendieron mucho con respecto a la represión militar, que sabían que iba a venir la represión militar contra los huelguistas. Dice, me acuerdo que nos reunimos los 7 estancieros de más poder en Santa Cruz y fuimos a verlo al teniente coronel Varela.